Buenas noches, gente. Buenas noches. Saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo live aquí con los lunáticos. Y hoy, luego de estar unos días fuera, volvimos a la carga. Ya mañana se acaban las vacaciones. Así que, ¿qué otra cosa podíamos hacer hoy domingo? ¿Qué otra cosa podíamos hacer hoy domingo que aprovechar el evento de Double XP que tiene Call of Duty Modern Warfare ahora mismo? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, gente. Nuevamente bienvenidos. Vamos rápido a tirar un quick match. Vamos a ver cómo podemos aprovechar este tiempo, ya que esto estuvo corriendo, entiendo que todo el fin de semana. Y obviamente aprovechamos los días que teníamos libres para compartir con la familia. Pero ya estamos de vuelta. Así que bienvenidos. Si les gusta lo que vamos a estar haciendo, compártelo con tus amistades. Bienvenidos a todas las personas nuevas que están en el canal. Van a empezar a ver unas cositas nuevas, así que estén pendientes. Este Double XP es tanto para el rango como para las armas. Así que si en este momento, si hasta ahora usted no lo ha aprovechado, entre y aproveche lo que está genial. Si se puede subir de nivel muchísimo más rápido. Vamos a ver qué match nos tira aquí. Ustedes perdonen si se escucha algo raro. Ya todo el resto de los usuarios están en mute. Tengo que buscar la manera a ver si, o sea, si existe una manera de poner el mute automático a todos los players. A veces, hay players que se les zafa una que otra mala palabra. No queremos eso, así que vamos a bajar un poquito el volumen aquí, que esto está súper alto. Gente, si se conecta, nos saluda. Nos dice de dónde nos está viendo. Si es de Puerto Rico, nos dice de dónde es. Y si ha podido aprovechar el Double XP. Mejor todavía. Nosotros estuvimos, como les dije al principio, estuve fuera unos días compartiendo con la familia lo que es el Día de Acción de Gracia. Pero volvimos a la carga. Volvimos a la carga. Ya mañana volvemos a la vida normal. Volvemos a trabajar y volvemos a jugar. Una rareza que no me he encontrado a nadie por aquí. Rareza, rareza. Ya mismo alguien me mata de sorpresa. De seguro alguien. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Me maté disparando y no le hice nada. Saludito a todo el que se esté conectando. Bienvenido a nuestro live de domingo, como tenemos usualmente. Vamos a ver si podemos aprovechar el Double XP y vamos a ver si jugamos bien, porque pues a veces se nos escapan algunas cosas.
No sé qué está sucediendo, pero es súper raro que no me he encontrado gente por ahí. Solamente veo gente de nuestro equipo. Ahí los encontramos, eso es. Están juntitos en el otro extremo del mapa. Vamos a ver si... Como les dije, no estamos jugando bien, pero la estamos pasando bien, que es lo mejor. Eso es lo mejor. La última vez que intenté esto me caí. Ah, me caí. ¿Qué pasó? Hoy empezamos el stream un poquito más tempranito. Yo sé que todos están ya en su casita tranquilito. Ya mañana es lunes, así que volvemos a nuestra rutina de todas las semanas. Pero no quería pasar, no quería dejar pasar el Double Experience, ni quería dejar pasar compartir un ratito con ustedes. Pasando aquí. Estoy 100% seguro, pero entiendo que todo lo del Double XP termina hoy. Si no es así, me comentan. Esta pistola me gusta mucho. Pero... Uy, ahí me cogieron de espaldita. Eso ahí. A ver si alguien cae. ¡Oh! ¡Oh! No sé qué pasó ahí. ¡Ojo! Les prometo que voy a jugar mejor. Les prometo que voy a jugar mejor. Ya mismo viene, ya mismo viene. No se desespere. Ya mismo empezamos a jugar mejor. Ya mismo empezamos a jugar mejor. Esté tranquilo. ¿Por qué me dio con dispararle con el handgun? No tengo idea. Y nos fuimos. Creo que me voy a tardar un poquito más en jugar bien. Pero ya estoy cogiendo el piso. Estoy notando como un...
lagueo. Esperemos que hoy Liberty nos permita jugar, por favor. Que no nos pase como nos pasó el domingo pasado. Estoy último en este juego, último. No quería decirlo, pero estoy último. Pero ganamos. Ganamos, no fue gracias a mí, pero ganamos. Victory is a victory, creo. En el próximo vamos a jugar mejor, se los prometo. Saludito a todos los que se conecten. Bienvenido. Hoy por lo menos estamos jugando el Double XP. El Double XP, pues, si no hacemos mucho como quiera, crecemos un poco. Entonces, perdón. Vamos a ver cuál es el próximo modo que nos tiran aquí. Otro Team Deathmatch, aparentemente. Asian Mamba, wow. Reconozco que mi user no es el más original del mundo, pero que sí, en otros lugares del mundo sí que hay usuarios que tienen unos nicknames increíblemente buenos. Increíblemente buenos. Este mapa es un poquito más. Este mapa es un poquito menos llevadero, pero vamos a seguir utilizando la M13. Quiero subir el rango de esa arma bastante. Casi todos los juegos desde el principio estoy utilizando la M4. De hecho, según las estadísticas, es la pistola con la que más kills tengo, con la M4. Vamos a ver si podemos llegarle con la M13. Me cogieron solito. Solito. Vamos a subir por acá. Gente. Nuevamente, bienvenidos a nuestro stream. Estamos en nuestro stream usual de domingo. Sabía que el otro estaba ahí, sabía. Perdone, perdone, perdone. Que usted sabe que yo
Veo un movimiento y me pongo nervioso. Veo un movimiento y me pongo nervioso. Si usted va a campear, no sea tan obvio. No sea tan obvio. Señores. Corre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Fue eso. Saludito a la gente, toda la gente que se está conectando, bienvenido a nuestro canal, bienvenidos a los lunáticos. Estamos aquí aprovechando el doble XP que tiene Call of Duty Modern Warfare, que no habíamos podido jugar y esto era todo el fin de semana. Para la gente que recién compró el juego, este tipo de modo es súper bueno. Pueden crecer de nivel mucho más rápido. Solamente su rango personal, sino también el rango de las armas. Su arma favorita, pues, meterle esos kills. Ah. No me asuste. Me da con disparar. Bien, amigo. Se me había olvidado que tenía un centrión. ¿Lo puedo usar? Vamos a salirnos de aquí porque ya nos cogieron el truco. Ya nos cogieron el truco y ya no están entrando al edificio. Así que vamos a salirnos de aquí.
Vámonos. Vamos a dejarle buscar pleito. Ahora no estoy 100% seguro si puse el centrión donde quería ponerlo. Pero vamos a ver si genera algún kit. No le disparé pensando que era de mi propio equipo. Qué mal. Qué mal me va. Aprovechen. Mira. Venían toditos para donde mí, qué buenos son. Ahí nos cogió, ahí nos cogió. Ganamos. Eso es. Eso es. Yo no he aportado, yo no he aportado casi, no he aportado casi, pero hemos ganado los dos juegos corridos, así que. Estamos aprovechando el doble XP. Que eso no se da. Eso no se da todos los días. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en este ratito que llevamos. Este si se conecta, salude, nos dice de dónde nos ve, nos dice si aprovechó el doble XP en este weekend, o si lo que hizo fue como el pavo, y pasarla en familia como nosotros. Obviamente, siendo honesto con ustedes, yo prefiero comer pavo. Pero también me gusta jugar, así que. Muy bien, Domination. Este mapa es bastante tricky, sobre todo Domination. El que logre dominar el punto B, que es el que está en el puente, gana, literalmente. Vamos a ver cómo nos va. No sé si escogí el loadout correcto, pero vamos a ver. Que tener mucho, mucho, mucho cuidado aquí en este puente porque el edificio
próximo se presta para que un sniper haga fiesta contigo. Estoy arriesgando. Corre. Si logramos dominar el puente, ganamos. El punto C es bastante difícil. Y obviamente usted se imagina por qué, o sea, la mayoría de los enemigos hacen respawn allá. Me confié, quise utilizar el sniper, no era el momento de usar el sniper. Saludos, Cristian. Yo lo estoy jugando en el PlayStation 4. Aquí también, o sea, aquí en la página jugamos Xbox One también, pero Call of Duty lo compramos para PlayStation 4. Pero tenemos la ventaja que aquí podemos jugar con, o sea, este juego en particular, como algunos otros, tiene el cross platform, so que alguien con Xbox también puede jugar con nosotros, con PC, etcétera, etcétera. Problema serio aquí, y el problema es que el enemigo ya dominó B, así que vamos a tener que meter mano aquí. Oh, oh, oh. Exacto. Esa es la clave de este mapa, señores. Si usted está jugando Domination en este mapa, el punto para ganar en este juego es dominar B. Obviamente, dentro de los objetivos, pues va a tener que olvidarse de C. O en el caso que usted haga respawn al otro lado, pues tiene que olvidarse de A. Pero aquí, como les dije, la clave es dominar B. El que logre dominar el puente al extremo de alguien ahí arribita. Ah, exacto. ¿Ve? Ese mismo que estaba ahí. Pero esta mira no necesariamente es la más cómoda para un sniper. Pero funciona. Por lo menos para distancias cortas como esta, funciona. Mismo viene alguien, hay alguien por aquí. Si me muevo, me va a ver. Exacto.
Voy a salir. Oh, ya acabo de ver un sniper al otro lado. Porque tremendo kill, mira, mira, acabo de ser víctima de mi propia medicina. Yo tengo que confesarle algo, gente. De verdad que ese sonido que hacen los aviones, yo lo encuentro súper annoying. Yo no sé ustedes, pero para mí es súper annoying. Súper, súper annoying. Una de. Y otra cosa, si usted está jugando con audífono, créame que cuando esos aviones suenan, es el sonido de la muerte. Esto de esconderme no me gusta mucho, pero como dicen, lo que es igual no es ventaja, gente. Alfa. Perdimos alfa yo estando ahí, no puedo creerlo. Yo no sé ustedes, pero yo siento un lagueo en el juego. Yo espero que no sea mi conexión de internet. Últimamente hemos tenido algunos problemas con Liberty, que realmente yo no tengo ninguna queja aparte de estos días de Liberty. Liberty ha sido un excelente servicio. Le estoy echando flores a ver si de la nada dicen, ah, vamos a bregar y vamos a funcionar bien en caso de los lunáticos. ¿Ustedes creen que funcione? No, yo no creo. Pero vamos a ver. Claymore ahí por si acaso hay algún atrevido que quiere. Eso es.
Tres victorias corridas, estamos. Hoy nos va bien, hoy nos va bien. No ha sido todo gracias a mí, ¿verdad? Pero yo creo que he aportado un poquito. He aportado alguito. Alguito. Bueno. Esta vez no aporté tanto, pero no se lo diga a nadie. Súper interesante. Ya tenemos un segundo blueprint. Vamos a buscar cuál es y hacerlo próximamente, a ver. Tres perdones, un poquito de sed. Domination and Shoot House. Shoot House es un mapa bien, bien, bien interesante. Bien interesante porque es un mapa tan y tan y tan y tan pequeño. Que es bien difícil, bien, bien difícil tener una estrategia que no sea arriesgada como lo que acabo de hacer y me acabo de meter al medio. El espacio que hay es bien, bien, bien limitado. Ya hay alguien disparando por aquí. Fuimos. ¿Qué pasó? ¿Y ese lagueo? Mala decisión de cambiarle pistola. Un flash, no puede ser. Otro flash, no.
Otro flash grenade. Esta gente está intensa. Está intenso. No puedo con ese, con ese flashing que tiene. ¿Qué hizo? Hizo un Claymore maldito. Ok. Nice one, nice one. Corre. Wow, otro flash grenade, man. ¿Qué es eso? ¿Una escopeta? Sí, la escopeta, eso fue. No coja para allá, no coja para allá. Peligro, peligro. Mucho cuidadito. Me gusta cuando hay players que se arriesgan a usar snipers en unos mapas como este. Acabamos de perder a... Oh. ¿Qué pasó? Está malo esto. Vamos a ponerle algo aquí en C. Solo por fun. Se apretó esto, gente. Se apretó esto. Flash grenade again. ¿Qué pasó? Perdimos. Perdimos. Bueno, gente, muchas gracias a todo el que se está conectando. Vamos a jugar un jueguito más. Y nos vamos.
para que tengan su brequecito. Perdone un segundo. Team Deathmatch, perdón, Team Deathmatch. Perdonen aquí que estaba verificando algo en el iPad. Aparecía como que nos habíamos desconectado. No sé qué pasó. Si ahora este mapa está un poquito más movido que ahorita, ahorita estaba un poquito lento. Yo diciendo eso y me liquidan. Qué mal me va. Vamos a ver si el mapa está un poquito más muerto. Este juego no nos está yendo tan bien como quisiera. Pero ya mismo nos ponemos bien. A rayo, ¿qué pasó aquí? Saludito a todos los que se están conectando. Llevamos un ratito aquí aprovechando el Double XP que tiene Call of Duty este fin de semana. Entiendo que termina hoy, si mal no recuerdo. Hasta hoy. Dije que este iba a ser el último juego y como que me ha ido como que malito. Más malito de la cuenta. Está brutal si no lograba matar a ese. ¿Qué pasó?
Después que lo maté, regresó a buscarme. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Traté de guiármelas ahí y me mataron. Qué mal me va. Qué mal me va. Pero sí, sí tengo que admitir que cada vez que veo a alguien así arrodilladito, me da. Me dan ganas de lucirme. No. Oh, me voy. Perdiendo. Gente, como siempre, les primero, gracias. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos en nuestros streams. Como les había mencionado anteriormente, somos parte de la Fundación Extra Life, que apoya a distintas instituciones sin fines de lucro alrededor del mundo. Nosotros aquí en Puerto Rico le estamos dando support a la Fundación Niño San Jorge. So, si en algún momento usted siente o puede hacer la donación, en todos nuestros streams hay un link en los comentarios donde puede entrar y hacerlo. Todo lo recaudado se queda en Puerto Rico. Y ayudamos a nuestros niños que tanto lo necesitan. Vemos muchos apoyando esta causa y queremos unirnos a eso. ¿Verdad? No queremos simplemente jugar por jugar o... pues lucrarnos nosotros de alguna manera. Queremos apoyar, y fundaciones como esta entiendo que son la mejor manera de hacerlo. Así que si en algún momento usted quiere unirse, es bienvenido. Vamos a buscar el care package porque... qué mal. ¿Dónde está mi care package? Creo que cogieron mi care package. Estamos perdiendo, estamos perdiendo. Vamos a ver si empatamos esto por lo menos.
No, creo que fui el último kill. No puede ser, no puede ser. Esa maldición la tenemos que romper. No puede ser. Fui el último kill. Sí, fui el último kill. No. No. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, gente. Luego de este gran final, me despido de ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por pasar un ratito este domingo con nosotros. Siempre vamos a tratar de estar live los miércoles y los domingos. Esta semana obviamente fue una semana fuera de lo común, ya que era la semana de Acción de Gracias y decidimos pasar un tiempo con la familia. Por eso fue que no estuvimos live solamente el lunes y obviamente hoy aprovechamos un ratito el Double XP de Call of Duty. Así que les agradezco por su tiempo. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Muchas gracias a todas las personas que de una manera u otra están llegando a la página. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.